días, bueno, en principio, independentemente de que sexa un derbi galego, é un rival directo que pelexa con vos para salvar a categoría e que podedes deixar a 12 puntos, ¿no? O sea, a trascendencia do partido chega hasta aí. Bos días. Bueno, creo que por circunstancias de como chegamos dous equipos ahora mismo é un rival directo, porque están por debaixo nosa, temos 9 puntos e posibilidad de telo a 12, é un rival que ahora podes considerar así pola permanencia, por os puntos e por a actuación que están tendo este ano, que é un equipo que teóricamente non iba a estar aí, pero bueno, por circunstancias está aí e ahora mismo converteuse en un rival directo e bueno, é un partido perfecto para meter unha distancia xa moi grande a estas alturas da liga para, bueno, para coller unhas boas sensacións, un bo partido, creo que a nivel moral para o equipo sería un moi, moi bo paso hacia adiante. Bueno, viche xugar xa o Deportivo con Luis César, que análisis faz? Bueno, vino moito, a verdad que me gusta ver fútbol de segunda e bueno, ser un equipo galego tamén o sigo un pouco máis. E bueno, creo que o último partido un equipo que estuvo moito mellor que en anteriores ocasións, creo que cos tres en medio ganan consistencia e xogan un pouco mellor, sí que é verdad que están tendo pouco acerto de cara a gol ou pouco achegamento, pero bueno, creo que é circunstancial, porque desos xogadores que teñen, xogadores de arriba, a plantilla en xeral, creo que é unha boa plantilla preparada para outras cousas. Bueno, creo que temos que ter moito ollo porque é un partido trampa, ao final ven o Deportivo, non ven o último clasificado, hai que velo así porque é o que hai. Bueno, non che vou preguntar que tipo de partido prevés, senón que tipo de partido vos interesa a vos. Bueno, nos interesa no levar a iniciativa, intentar telo balón e golpealos canto antes, ¿no? Porque ao final, cando un equipo está aí e está en mala situación, en unha dinámica moi mala, si nos primeiros minutos, nos primeiros 15-20 minutos encaixan un gol, pois creo que psicológicamente eles vanse ver un pouco mermaos, ¿no? Ao contrario con nós, que temos que salir moi fortes, intentar facer un partido que nos conveña a nós e poñernos diante no marcador canto antes para eso, non, para coller un pouco de confianza na casa, que creo que últimamente estamos algo mellor e bueno, sacar os tres puntos como sexa. O equipo mellorou en defensa, o que pasa é que non hai moitas ocasións en ataque. Ti como dianteiro, como estás vendo? Falta un pouco de chegada ou de remate, sobre todo. Sí, é certo que bueno, antes quizá engaixábamos moito, chegábamos moito, tamén metíamos moito, e agora está sendo un pouco diferente, estamos chegando algo menos arriba e a verdad que sobre todo fora da casa as que chegamos prácticamente son goles ou ocasións claras e estamos materializando casi todo o que temos, sobre todo fora da casa. Creo que cortamos esa sangría de goles en contra, que creo que hasta creo que é máis importante que metelos, evidentemente metelos é a salsa do fútbol, hai que metelos para ganar partidos, está claro, pero bueno, si en segunda non encaixas, nós que a xente que temos de medio campo hacia arriba, incluso centrales, xente moi, moi poderosa en balón parado, creo que temos moito ganado, non? Bueno, creo que hai que encontrar ese equilibrio, creo que na casa sí que estamos chegando bastante máis, pero bueno, fora estamos custando un pouco máis, pero bueno, creo que en puntos reflexase que sobre todo fora estamos ben en ese sentido de, bueno, de que non chegamos tanto, sí, pero bueno, estamos metendo un e están sendo tres puntos que é o importante. Tras a derrota en Cádiz, regresa ese ruxe-ruxe entre a afección de que non convence o xogo do equipo. Que mensaxe transmitirías? Bueno, nos intentamos en cada partido pois facer o plan que temos durante a semana, ¿no? Sabemos que iba a ser en Cádiz un partido complicado, entre un bo equipo, unha boa dinámica, e bueno, quizá o poñernos por diante, o mellor un pouco temprano, non supermos interpretar o resto do partido, pero era un partido para ter moito balón e para, sobre todo, para non ter pérdidas, porque era onde te mataban eles, pero bueno, creo que sí, pode ser que non estemos tan finos este ano con balón, sí, eu creo que sí, é evidente que non estamos tan, bueno, tan ben como mellor outros anos do Club Deportivo Lugo que bueno, se basaba en someter o rival a raíz deso, non? Pero bueno, creo
que tamén temos outras opcións de xogo, hai que aproveitar todo e adaptarse en cada partido e cada rival co que podemos, non? Que son varias opcións, bueno, a verdade que sí que mellor estamos xogando un pouco máis directo, bueno, amoldarse un pouco tamén, temos esas opcións, e xa está, tampouco hai que darlle máis voltas, claro que nós queremos xogar o mellor posible, está claro, pero bueno, o que queremos sobre todo é ganar, é o importante en isto. Bueno, fichaxe oficial xa de Carrillo, puido debutar o pasado domingo, aumenta a competencia, non? Sí, xa éramos moitos. Estábamos Carlos, Cristian, eu e Antón. E bueno, ahora un máis, outro que vai a competir polo posto, diferentes características, creo que nos pode aportar. Bueno, darlle a benvida a un chaval espectacular. A nivel de vestuario encaixa perfectamente, ahora... ten que demostrar no campo o bo xogador que é, que está demostrando nos entrenamientos que nos vai aportar. Pode ser importante, Manu, saber aprovechar un pouco a ansiedade que poda tener el Deportivo, el xogador del Deportivo, que esperaba outros objetivos e se encuentra con algo completamente diferente ahora mismo. Sí, yo creo que en estos momentos ellos están tocados, evidentemente. Son 11 puntos, un equipo que estaba hecho para estar mitad de tabla hacia arriba, quizá a lo mejor... no tanta plantilla como el año pasado, porque era para mí la mejor, pero bueno, ni mucho menos para estar último, ¿no? Y cuando estás en esa situación, yo lo viví el año pasado en el Nasti, que nos costaba muchísimo ganar y cualquier golpe que te daban era un bajón, ¿no? Por eso nosotros se dijo antes que tenemos que aprovechar la salida, salir fuerte e intentar hacerles daño cuanto antes, si puede ser con goles mejor, pero bueno, que noten el asedio y que sepan que va a ser un partido complicado aquí y llevar sobre todo la iniciativa y golpearles. Bueno, derbi gallego, un jugador gallego, esperar un buen ambiente, ¿no? Y una buena fiesta, sobre todo del fútbol. Sí, seguro que sí, eso está garantizado, ¿no? Creo que aquí siempre nosotros tenemos el apoyo de nuestra afición, ellos van a traer mucha gente, Coruña siempre ha sido una ciudad de fútbol y creo que se va a vivir un derbi bonito, intenso, bueno, cada uno una situación un pelín diferente, pero ahora mismo estamos por el mismo objetivo. Y bueno, esperemos que se vea un partido bonito para el espectador, que haya disputas, que sea sano, que no haya nada raro. Nada raro no, va a haber trifulcas y todo eso, al final en un derbi va a haber cosas de esas, porque nos estamos jugando mucho todos, pero bueno, que sea bonito para todos y que sea una fiesta del fútbol gallego, que creo que cuantos más estemos en categoría profesional, mucho mejor.